Saludos familia de Latinos en Pelota. Seguimos en esta cobertura desde el Yankee Stadium y tenemos frente a nuestra cámara el dominicano Luis de los Santos. Luis, muchas gracias y bienvenido. Gracias mi hermano, gracias por estar aquí. Agradecido con Dios de la oportunidad y la oportunidad que tú me das de entrevistarme. Luis, mucho trabajo fuerte, muchas horas de sacrificio, pero al final se están viendo los frutos porque estás aquí en Grandes Ligas. Sí, sí, como tú dices, he trabajado bien fuerte, ha sido mucho sacrificio lo que he tenido que hacer para poder estar aquí y los frutos se están viendo, gracias a Dios, nunca bajé la cabeza, siempre me mantuve firme, haciendo mi trabajo, controlando lo que puedo controlar y gracias a Dios estamos aquí. ¿Qué hacía Luis en el momento que le dicen Luis, tú vas para Grandes Ligas? Yo estaba, íbamos para Boston, yo estaba arreglando un scooter que tenía, le estaba cambiando la goma con un amigo mío. Y el vuelo era a las 4 de la tarde y lo retrasaron. Entonces los muchachos dijeron, bueno, posiblemente hay algo. Y yo, bueno, yo ni pensando estaba que era a mí que me iban a subir. No, y yo arreglando mi scooter, lo pusieron a las 5 el bus. Se retrasaban media hora más yo, bueno. Después veo que el bench coach de nosotros me llama. Todavía no estoy ni pendiente de que me van a subir. Me llama y me dice, De los Santos, ven acá. Y voy y me dice, ven a la oficina. ¿Tú tienes tu celular? Y yo le digo, no. Ve a buscar el celular que el manager te está llamando. Cuando él me dijo eso, ahí yo dije, bueno, pues hay algo, está pasando algo. Y después cogí el celular, me estaba llamando, voy a la oficina. Yo estaba lesionado de la mano, gracias a Dios ya volví, estamos bien. Y me pregunta que si estoy bien de la mano, yo le digo que sí. Me pregunta, ¿tú puedes jugar short, tercera, primera? ¿Tú puedes jugar segunda? Y yo le digo, sí, yo estoy ready. Yo estoy ready. Y me dice, di que felicidades. Va para Baltimore, va a jugar Grande Liga. Y yo, oh. Ahí yo me quedé sin palabras. Me preguntó, di que, pero... Y yo le dije, dígame de nuevo, porque yo no... Y me dijo, felicidades. Te vas con el equipo grande para Baltimore. Y ahí yo... Se me salió un par de lágrimas. Él también... se le salieron dos o tres lágrimas. Saludé al Ben Scott, me abrazó, los muchachos me abrazaron. Ahí llamé a mi mamá de una vez y fue bien emotivo el momento, en verdad que sí. Pisar un terreno de Grandes Ligas siempre ha sido un sueño, es un sueño para todo jugador, todo el que firma. Pero ya cuando tú llegas, lo pisas y sientes experiencia, ¿qué pasa por tu mente? Yo creo que eso es lo más grande que un niño soñador, tú sabes, puede un regalo más grande que Dios le puede dar a un niño que ha soñado siempre con estar aquí, que ha fajado, se ha fajado con jugar Grandes Ligas. Es algo bien, bien grande. Cuando yo llegué aquí no lo creía, dije, wow, yo estoy aquí. Cuando veo a los muchachos, Vlad y fulano, digo yo, lo logré, estamos aquí, gracias a Dios. Y eso es un regalo que Dios me ha dado bastante grande. Y quiero que muchos jóvenes también, al igual que yo, se motiven con mi historia, con lo que yo represento. Fue 9 años de sacrificio, 9 años de mucho trabajo, 9 años de enfoque y no bajar la cabeza. Muchos momentos llegaron difíciles, mi familia siempre estuvo ahí. Mucha gente del equipo también me ayudó bastante en el desarrollo mío y de verdad que es un regalo bien grande. Tendrá la oportunidad la fanaticada dominicana de ver a Luis de los Santos con los Leones del Escogido este año allá. Sí, yo siempre estoy disponible todos los años. Yo siempre estoy disponible todos los años. Voy siempre al entrenamiento, hago mi trabajo. Siempre estoy disponible, siempre estoy ahí apoyando el equipo, aunque no esté jugando. Y claro, yo voy para allá con todo el amor del mundo y voy a dar lo mejor, ayudar al equipo, como siempre lo he hecho, en todas las circunstancias. Vamos a conocer un poquito de Luis, pero fuera de la pelota. ¿Es su comida favorita? Oh, pero tú sabes, te va a hacer arroz blanco, habichuela y pollo al horno. Eso no puede faltar. ¿Tú le metes al sazón? Fíjate que este año he aprendido un ching. Sí, hacer mi arrocito, sí. Este año yo estaba en Florida ya y aprendí a hacer mi arroz ya, mi arroz blanco, habichuela, la aprendí a hacer. Me salí mala la primera vez, pero ya la mejoré. Sí, ya estoy en sazón también. Sí. ¿Qué tipo de música escucha Luis de los Santos? Me gusta la salsa, Ruby Pérez, me gusta mucho, y un chin de reggaetón. Yo escucho un poquito de todo, Bad Bunny, salsa, merengue, un poquito de todo, dependiendo del momento. Si tú tuvieras que iniciar una casa disquera y tuvieras que elegir entre Mike Tower y Eladio Carrión, ¿con quién tú te vas? Coño, me la pusiste difícil ahí. No, ey, esa está difícil esa ahí. Óyale, pero que los dos son demasiado. Yo hablo con los dos y le digo a los dos que...
vengan los dos, porque es que son muy duros. Me la pusiste difícil ahí. Tú sabes, cuando yo jugaba, tenía una superstición en mi cabeza, una guantilla, que si mi mamá me lavaba esa guantilla, yo sentía que yo no daba un giro. Tú llegaste a tener algo así, hace un pantalón, una licra. No, fíjate que no. Yo siempre he hecho mis ajustes, como todo el mundo. Si hoy ese bate no me gusta, bueno, agarro otro, y agarro otro, y agarro otro, así. Eso como todo el mundo, pero no he tenido de que esas supersticiones así, ¿no? Ese jugador favorito y que te inspiró a jugar el béisbol. Oh, era de aquí, de los Yankees, sobre todo, número 2. Ya tú sabes, ya lo sabes. Yo hasta de carajito escribí una biografía. Me dijeron que tenía que escribir una biografía de un deportista. Y yo me acuerdo que tenía como 13 años. Y descargué mi cosa en el internet y escribí todo y llevé mi vaina de Derek Jeter para la escuela. Sí, sí. Bueno, ya para despedirnos, mándamelo un saludo a toda la fanaticada de los Toronto Blue Jays, pero que no se quede la República Dominicana entera y los duros de matar, los Leones del Escogido. Sí, un saludo a esa fanaticada dominicana que siempre para apoyándonos a nosotros de lejos. De verdad que le agradezco mucho el apoyo que me han dado. A los Leones siempre, sí, siempre pueden contar con el apoyo mío. Vamos para allá, vamos a meter mano, vamos por esa corona. Y ya usted sabe, los Blue Jays, muchas gracias por la oportunidad y estoy bien agradecido con todos ustedes. Ya ustedes vieron, mi gente, Luis de los Santos. Brother, muchas gracias, papi. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, @LatinosEnPelotas.